Los puntallaneros califican de éxito los actos del carnaval del municipio de Puntallana, eventos en los que han asistido decenas de personas de todo el pueblo. En el carnaval de día participaron las diferentes agrupaciones del municipio, como la guardería, gimnasia rítmica o el colegio de Puntallana, en el desfile de disfraces, cuya salida se promulgó en la Casa de la Cultura, recorriendo los alrededores de la Plaza de San Juan y pasando por la iglesia. A continuación, todo el mundo se sentaba en las butacas de la plaza para disfrutar de un modesto festival infantil, donde participaron algunos colectivos que participaron en el desfile. Fue un festival carnavalero, ya que todas las canciones estaban relacionadas con la fiesta y casi todas se conectaban con la época. Para finalizar, los pequeños quisieron dejar la plaza empolvada como si fuéramos a celebrar el Día de los Indianos de nuevo, y así ha sido. La batalla de polvos inundó prácticamente toda la plaza de San Juan de arriba a abajo. En cuanto a la sardina aventurera, fue aventurera, porque la hemos visto con unos impresionantes detalles como el payapacá y los maletines que llevaba, y como no podría ser de menos, no faltó su sombrero de Pamela. Estos carnavales se han puesto punto y final con un cortejo fúnebre disfrazado de exploradoras y el cónclave club que supuestamente querían elegir el nuevo papa antes de su dimisión. Pero también, además de hablar del Vaticano, nos encontramos con el supuesto también Berlusconi que acompañó al cónclave. Durante la retransmisión nos pusimos un poquito angustiados porque no se apreciaban bien las imágenes, aparte de que si había algunos lugares donde teníamos luz suficiente para grabar. La sardina aventurera partió este año del mercadillo del agricultor con rumbo hacia los bares más cercanos para mostrar su celebridad y por el cortejo fúnebre tan animado que teníamos. Después de un ligero retraso que tuvo este evento, la sardina bailó al son de la orquesta Sal Saludando y por último ya es incinerada con una exhibición de fuegos artificiales, quien ha despedido las fiestas del carnaval hasta el año próximo. La verbena ha sido el momento culmen para aprovechar los últimos minutos que le quedaban a las fiestas del carnaval en el municipio de Puntallana. Los eventos que hemos retransmitido ya se pueden ver en los soportes de DPS Televisión, página web, canal internacional de DPS Televisión y Google Plus. Para los reproductores de DVD habrá que esperar hasta el viernes 1 de marzo, fecha en la que se estrena el DVD que podéis adquirir por 2 euros en infodpstv@gmail.com o llamando al 922 43 01 72.